Hola amigos, aquí nuestro programa Aysén en la Patagonia. Hoy día para presentarles a un amigo que ya ustedes conocen, no sé si todos, pero mucha gente conoce, que es don Andrés Guerrero Toledo, músico, contrabajista, que va a tener el gran papel de iniciar este Festival Internacional de la Patagonia la primera semana de febrero. No, no se olvide usted que está invitado cordialmente, la entrada es gratuita. Hay grandes invitados, músicos todos, que como siempre van a tocar distintas piezas musicales en este que es el décimo episodio del FIMP, Festival Internacional de Música en la Patagonia. Décimo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Nosotros siempre cuando esto empezó pensábamos cuánto irá a durar. Bueno, hoy día ya vamos en el décimo. Para mí, la escasa participación que tengo en eso, es un honor poderle hacer un poco de comunicación en este canal para que usted sepa que en la primera semana de febrero está el FIM en la Casa de la Cultura. Nuestro amigo Andrés Guerrero está con nosotros y bueno, yo le voy a preguntar algunas cosas, pero lo principal para este encuentro es que él va a inaugurar el Festival Internacional de Música en la Patagonia. El día, ¿qué día es, Andrés? El 3 empieza, el 3 de febrero. El 3 de febrero. Andrés va a tocar el concierto para contrabajo. Él nos va a explicar. Andrés. Buenas tardes. Sí, parece que voy a inaugurar esta versión del FIMP, que es bastante importante porque son los 10 años del festival. Y voy a tocar el concierto para contrabajo de Serge Koussevitzky, que fue un personaje bien importante en la música en el siglo XX. Era muy conocido como director de orquesta. O sea, se trabajó mucho en Estados Unidos y conoció bien de cerca, no sé, pues Stravinsky, a Bartók, que también trabajaba Rachmaninoff, que era gente que venía de Europa y algunos vivían en Estados Unidos también. No sé, y bueno, Koussevitzky era muy conocido como director de orquesta, era compositor, contrabajista y director de orquesta. No sé, pues junto con Toscanini y con Bruno Walter era considerado de los mejores, de los top 10, digamos, de los directores de orquesta. No, no es muy conocido, ¿eh? O sea, No, hoy en día no es tan conocido. dentro del ambiente musical sí. Claro, es que en el mismo ambiente musical hay muchos nombres que son los más famosos, pero junto con ellos había muchos otros nombres que se movían en ese círculo, digamos. Entonces, no sé, pues por ejemplo para los violinistas se habla mucho de Oistrakh o de Menuhin, pero alrededor de ellos, antes de ellos y después de ellos también hubieron mucha gente. En esa época, por ejemplo, todavía era muy famoso Kreisler, el violinista, y había Claro. uno que era el más cotizado, que se llamaba Uhermann. Era como el violinista más famoso de esa época, de la época donde estaba Koussevitzky, estaba Szigethy, estaba Bartók. Entonces, claro, siempre pasa eso, como en la época de Mozart también, no sé, había gente que era muy, muy, muy respetada y que viajaba por toda Europa, no sé, pues como compositores como Stamitz o Dietersdorf o Hofmeister o quién más puede ser, Sperger, que claro, además de Haydn y Mozart eran muy famosos y eran muy respetados y todo, o Boccherini, que es más conocido, o Clementi también. Y se suelen, o Salieri, claro, que Salieri era muy famoso, era muy respetado. Después de lo que pasó con Mozart y Beethoven y Schubert y todos estos personajes que son los que siempre se nombran, todos los demás, como Pleyel o como Boccherini, ya lo dije. Pasaron un poco al olvido. Y como que es raro darse cuenta como de esa. Entonces Koussevitzky es parte de eso, de esa gente que estaba medio olvidados, pero que fueron tremendamente importantes en su época. Era ruso.
Sí. Se Está lo... muerto, ¿no es cierto? Ya murió. Sí, claro. Sí, no, no, no me acuerdo el año, pero en los 40 o los 50 ya había fallecido. ¿Vivió en Estados Unidos Es que él o...? trabajó gran parte de su vida en Estados Unidos. Porque, no sé, pues en esa época, después de la caída del Imperio Ruso, muchos músicos de lo que ahora es Ucrania y Lituania y Estonia y todos esos países, y Rusia, por supuesto, se fueron a Alemania, se fueron a Francia, fueron a Estados Unidos. Algunos se quedaron. Entonces, claro, como ya eso ya es para otra sesión Claro, hay de los hechos alguien, históricos de los... hay un historiador inglés que es Hosman, que dice que el siglo XX, según él, empieza en la Primera Guerra Mundial Claro. y se termina con la caída de la Unión Soviética. Ese es, diríamos que es el Puede siglo ser. XX propiamente tal desde el punto de vista cultural. Es que claro, el siglo XIX, por ejemplo, en la época de la Primera Guerra, no sé, la mitad de los soldados franceses pensaban que iban a ir a caballo con mosquetes. Y se dan cuenta de que no, pues los alemanes ya tenían una tecnología de guerra bastante más avanzada que eso, y empezaron a caer por miles. Entonces pasa eso, yo encuentro que pasa eso mucho, según recuerdo al menos, lo que fue de los 90 a los años 2000, uno como que en el año 2004 todavía creía que Claro, todavía tenía dinámicas del siglo XX o de cuando yo era más chico, no sé. Y no, no puedo hablar tanto porque yo nací en el 83, pero es como eso, yo pienso que los siglos como que tardan en acabarse y en empezar el claro. otro. Ahora, por ejemplo, ya nadie podría negar que estamos en el siglo XXI, pero en el año 2004, 2007, quizá todavía había algo que te hacía pensar en los 90, pero ya Claro, lo que obviamente pasa es que las desde el etapas no. 2006 al 2010 ya Claro, pasaron los 90. las etapas no son exactas, así. Claro. No, 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 nunca son exactas la los... historia no respeta tanto los límites de las fechas y todo. Claro. Dice Hoffman, el mismo historiador que yo te digo, es que del punto de vista musical, Stravinsky inaugura el siglo XX, Claro. ¿no es cierto? Y del punto de vista intelectual, Freud inaugura también el siglo XX. Claro que eran personas, Freud sobre todo, que habían nacido y hecho lo suyo también en el siglo anterior. Claro, exactamente. Venían como de... Que es bien interesante eso igual porque, por ejemplo, si uno piensa en un personaje como Verdi, Giuseppe Verdi, él nació en 1813, me parece. Sí, 1813. Y muere en 1901. Ya muere, digamos que en el siglo XX. Y cuando él muere ya existía la radio, existían los inicios del teléfono, recién se había inventado el cine y el ferrocarril recorría toda Europa. Ya era posible viajar por toda Europa. Y si uno piensa como en, por ejemplo, en Jan Sibelius, también es un caso parecido, bueno, para mí al menos, que yo lo sé porque uno lee un poco. Bueno, Sibelius nació en 1860 y muere en 1952. Tenía 92 años. Es bien divertido también porque Sibelius pensó que se iba a morir pronto, entonces se jubiló a los 60 años. Dejó su actividad, dejó de componer, dejó de tocar, se retiró a vivir al campo con su esposa. Y pasaba el tiempo y el gallo a los 70 recibió muchos homenajes, a los 80 recibió un montón, y a los 90 todo el planeta se comunicó por radio y por televisión con él para darle saludos por sus 90 años. Entonces, lo mismo, él cuando nació había una tecnología que estaba evolucionando, estaba cambiando, y cuando él muere el año 52, habían pasado las dos guerras mundiales, existía la radio, la televisión, el Claro. teléfono. Entonces, y ya estaban los vuelos en avión, los viajes transatlánticos, entonces era todo, y claro, el mundo todavía estaba muy convulsionado. Entonces era todo muy distinto para una persona que, o el mismo Casals, que murió el 73 a los 97 años más o menos. Entonces toda esa gente que vivió y pasó por tantos cambios, como bien interesante.
¿Cómo te inicias tú en este instrumento tan especial que es el contrabajo? Cuando hubo uno me inicié. Cuando ¿Cómo? ¿Cuándo? existió un instrumento me inicié. Pero cuando yo entré a la escuela de música a tomar clases de guitarra, claro, no había un contrabajo en todo Coyhaique. Había gente que se había fabricado uno, había un bajista en Chile Chico que se fabricó uno como el año 90. Y me enteré hace poco tiempo de que Segundo Oria se fabricó uno en los años 80. Hay una Mira. foto por ahí. Sí. Segundo Oria, el Sí, acordeonista, el lo ubico folclorista. muy bien, claro. Él se había fabricado uno en los años 80, 90, no lo sé. Y yo dije, oh, impresionante. Y claro, yo como que me esperé a que prácticamente apareciera un instrumento y ahí me puse a estudiar, pero ya había aprendido bastante como de música y había tocado con bastante gente, y ya tocaba el bajo eléctrico. Y bueno, el 2000-2001 empecé a tocar el contrabajo cuando llegó uno a la escuela de música. Y ahí nunca más paré. Pero mi primera opción fue esa. Yo había empezado como a tocar la flauta y la guitarra y de repente me di cuenta que existía el contrabajo y yo quise tocar eso al tiro, a los 14 años. Pero tuve que esperarme hasta los 18 para empezar a Claro. estudiarlo. ¿Y te fuiste a dónde te fuiste? El 2003 me fui a Santiago. ¿Y cómo llegaste a la orquesta Marga Marga? Bueno, la orquesta Marga Marga me inició el año 2010, pero fue el resultado de una experiencia previa que había hecho Luis José Regar con orquestas estudiantiles. Éramos parte de orquestas estudiantiles, que tocábamos repertorio profesional. Entonces, y claro, desde hacía, yo creo que como mínimo desde el 2005-2006, había empezado la búsqueda de volvernos orquesta profesional. Claro, entonces la orquesta Marga Marga fue una consecuencia. Prácticamente la mitad de los chicos que estábamos en las orquestas previas pasamos a estar en la orquesta Marga Marga, en el principio. ¿Y hasta cuándo estuviste en el norte? Hasta el 2014. ¿Y de ese tiempo que estás acá? La mitad de año me devolví para acá. Llegué acá en julio del 2014. ¿Y cómo te han caído los inviernos? Bien, 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 o sea, no es más de lo que uno pasó de chico, de hecho es menos, de cierto aspecto es menos, están un poco menos crudos los inviernos. Sí, ¿eh? Sí. Claro. Sí, claro. ¿Y tú ahora en tu actividad diaria tocas otro bajo, no? Aparte del contrabajo. Sí, toco el bajo eléctrico también. Ah. He vuelto a tocar guitarra desde el año antepasado. Pero, o sea, toco guitarra en mi casa, saco canciones, trato de escribir cosas. Si me apuran, toco un poco de batería porque sé hacer un par de ritmos en la batería, pero yo no soy baterista. Y desde hace 2 años ya doy clases de chelo también. ¿Estás dando clase o De tú? violonchelo. Y hace poco toqué el violonchelo por primera vez en escenario. ¿Dónde? En un ciclo de conciertos estudiantiles que hicimos bajo el Mineduc, que hizo esto en todo Chile. Hicieron cuartetos de cuerda para hacer conciertos en las provincias de Chile, en cada región en las provincias. Y claro, hicimos un cuarteto con la escuela de cuerda y yo toqué el violonchelo para poder tocar en el cuarteto. ¿Y cómo te sienta el violonchelo? Es difícil, Sí. es tremendamente complicado, al menos viniendo del contrabajo, es súper distinto, es súper distinto. Bueno, cada instrumento tiene su dificultad y su nicho de estudio, de investigación y todo, y el violonchelo es un instrumento increíblemente, para mí, siempre que me han preguntado, o sin que me lo pregunten, lo digo incluso, de los cuatro instrumentos, del violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, en un nivel como de etapa superior, para mí el más difícil es el violonchelo. El más difícil. Mira. Por lejos, sí, el más difícil. Suerte que se toca sentado. Si no, sería el más difícil ya de entrada.
Oye, estuve en la catedral el pasado lunes Ya. y escuché la música que tocaron con Con Matías. Matías de Oliveira. ¿Cómo se llamaba esa pieza? Souvenirs de Bellini. Qué bonito, ¿eh? Sí, Y bonito. qué profundo, bueno, voy a hacer una perogrullada, porque profundo el contrabajo, porque en ese acompañamiento, como su nombre lo dice, bajo, profundo. Claro. Y no, me gustó mucho, sobre todo ese, porque para uno es como una cosa nueva. Yo creo que para la audiencia también. Para la mayor parte del público es raro ver un contrabajo tratando de ser solista, claro. Claro, porque uno lo que ve en el jazz, pum, pum, Sí. pum, y Bueno, que es en el una jazz está lleno cosa. de grandes solistas también con el Claro, contrabajo. claro. Pero tocan de otra forma. Algunos tocan con arco, lo hacen muy bien igual. Bueno, tú sabes que en la televisión los tiempos están acotados y ya me hicieron una seña que nos tenemos que ir. Ya. Pero yo te querría invitar una próxima vez más adelante, después del FIP, ¿Ya? pero que vinieras con tu instrumento. No para que nos toques algo, sino que porque la presencia tuya es con el contrabajo. Supongo. Y claro, la presencia del contrabajo no se puede prescindir porque es enorme. Y realmente se ve que para tocarlo hay que hacer trabajo. Claro, te tiene que gustar mucho, eso es lo que pienso ahora. Porque si hago memoria y todas las cosas que he pasado con el contrabajo encima, te tiene que gustar mucho. A mí me encanta el contrabajo, por eso siempre quise tocar el contrabajo y gracias a muchas voluntades pude hacerlo, aparte de mi propio esfuerzo. Entonces, te tiene que gustar mucho. Cada persona que se dedica a un instrumento, ya sea la guitarra, el charango, el fagot, el instrumento que sea, te va a decir lo mismo. Te tiene que apasionar tu instrumento. Claro, por supuesto, me Para imagino. no hallar un, no sé, pues, para no aburrirte estudiando, aburrirte tocando, qué sé yo. Ya pues Entonces. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros o con el canal. Espero poder invitarte con más tiempo otro día y para que nos juntemos con tu instrumento. Bueno, gracias por la invitación igual. Gracias a Y nos usted y al vemos en el canal. FIM. Nos vemos. Todo el mundo tiene que ir al fin este año. Nos vemos en el film entonces, porque el primer día vamos a escuchar ese concierto de. Voy a tocar el concierto de contrabajo, concierto para contrabajo de Kusevitsky Kuselinski y una es. pieza de Jaco Pastorius. ¿De quién? De Jaco Pastorius. Ya. Bueno, amigos, eso era lo que yo quería contarles hoy día y espero que les haya gustado. Próximamente nos juntaremos con Andrés y el contrabajo. Ahora les recuerdo que este mes vamos a seguir hablando del film porque es necesario hacerlo público, a pesar de que tiene una audiencia ya conocida y reconocida, porque la sala de la Casa de la Cultura prácticamente se repleta. Bueno, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias.